cosas el día de hoy. Nos encontramos, como ves, en el carro, en el auto. Tu contenido favorito, tu lugar favorito, tu lugar seguro, yo creo que es el auto. Decime si sí o no. Bueno, estos videos de auto, autoservicio, auto, todo auto. La cosa es que, como viste en el video anterior, en la serie anterior, que estuvimos en autoservicio, pero de El Salvador. Esta vez, amiguines, nos encontramos, como leíste muy bien en el título, nos encontramos en Honduras. ¿Qué? Sí, específicamente en San Pedro Sula. La cosa es que vamos a hacer este video, así que nos encanta. También porque no tenemos creatividad y además de eso, no sabemos qué pedir. Hashtag indecisas. Pues por lo tanto, vamos a ir el día de hoy a ciertos restaurantes a pedir lo mismo que la persona de enfrente. Vamos a ir en el drive-thru, en el autoservicio con el carro, ya que aquí en Honduras he visto que hay demasiados autoservicios. O sea, hay autoservicio para la farmacia, para el súper, súper pulperías, para muchos restaurantes, así demasiados restaurantes que vos decís, ¿qué? Sí, hasta... O sea, hay sodas con autoservicio. Yo me quedé impactada porque muchas personas no se quieren bajar del carro y también para la seguridad de la persona, como pedir la comida en el carro para, porque se sienten como más seguros estando en el carro que saliendo, que bajarse del carro a pedir la comida. ¿Qué decís vos? Bueno, amiguines, vamos a iniciar este video con un buen desayuno, con un buen lugar. Vamos a escoger Dunkin' Donuts, que es bueno, yo tenía conocimiento de que Dunkin' Donuts había en Estados Unidos, pero sí, hay en Honduras. ¿Qué? Sí, así que vayamos a ver qué pidió la persona de enfrente. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Me puede dar lo mismo que su última orden? ¿Lo último que? Ajá, por favor. ¿Cuánto con agua y una dona? Sí, gracias. ¿Qué sabor de dona? El mismo que pidió. Ok. Gracias. Oh my God. Pero mi Guinness, uy, ¿por qué está tan oscuro ahora? Me van a regañar, es que hay un carro atrás mío. Ok, ya es hora de pagar. Aquí se paga, sí. Hola. Hola. ¿Cuánto sería? Sí. Tengo uno. Sí, uno. Gracias. 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 140. Ya es hora de irnos. Ok, ahora, amiguines, vamos a ver qué fue lo que pidió la persona de enfrente. Ay, es que no puedo irme de vuelta. Es que ay, ¿qué es esto tan oscuro? Es que el camino estaba saturado. En esa plaza, Plaza Amorfo, creo que se llama, en donde está Dunkin', y también hay un restaurante que se llama Babalicious. Está saturado, o sea, demasiada gente, había demasiada presa. Ya me estacioné, aquí tenemos lo que pidió la persona de enfrente, que me costó 61 lempiras. Sin, ¿cuánto es? Ah, una dona, que pidió una dona, 37 lempiras, y agua Dasani, 24 lempiras. La cosa es que cuando el muchacho me dio el agua, yo, ¿ah, agua? Es que yo le entendí batido de guanábana. No sé por qué le entendí batido de guanábana. Y yo, ay, batido de guanábana. Pero no, es una botella de agua. Creo que quiso decir botella de agua. Te comento que ahorita me estoy recuperando de una gripe, una infección bacteriana. Sí, cuando vine a Honduras me enfermé mal. Hoy es mi sexto día aquí en Honduras en el que me siento mejor y puedo salir a grabar video. Porque los videos anteriores estaba así como, no me saquen de aquí, no quiero salir. Pero bueno, por dicha ya tengo las fuertes energías de poder grabarte. Sin embargo, no voy a poder comer frituras, cosas grasosas, porque aún me sigo recuperando. Entonces, veamos qué hay por aquí. A ver, yo creo que esta es una dona de... Ah, yo creí que era chocolate. No, es una dona así con chispas de chocolate. Con cobertura glaseada y chispas de chocolate. ¿Qué tal este? Y bueno, como sabes, las donas son fritas. Entonces, pues no voy a poder comer. Pero esto nos costó 61 lempiras. ¿Qué opinas? ¿Barato o caro? La verdad, te soy sincera que esos días que he estado aquí en El Salvador, te soy sincera que esos días que he estado aquí en Honduras me ha parecido muy caro. No sé si es como los restaurantes que he ido, que son caros, pero la vieja confiable para mí es Dunkin' Donuts, que es bastante barato, ya que el día de ayer fuimos a pedir un desayuno de ahí y es barato y rico. Ahora sí, vamos a nuestra segunda locación, que como te dije, en esa plaza estaba llenísima. Yo quería doblar y no podía doblar porque la gente estaba haciendo fila, literal, habían como 5 carros así en fila, estaban obstruyendo el paso para que uno doblara, o pues porque estaban haciendo fila de este autoservicio, que es Kebabalicious, que como dice kebab, que como dice la palabra kebab, hay kebab, hay shawarmas, creo que busqué por internet, hay shawarmas. Y es como, es más que todo comida griega. Vayamos a ver qué pidió la persona de enfrente. Aunque yo creo que vamos a tener que esperar como unos 30 minutos por nuestro platillo. Sí, voy a pedir. Bueno, yo quiero lo mismo que él, que la persona de enfrente, de ese mismo carro rojo. Sí, sí, lo mismo. Gracias. Me asustó la muchacha porque yo estaba grabando y de la nada yo sentí que me iba a decir, no puede grabar yo acá. Guinness, la cosa es que en ese kebab había demasiada fila. Volví a ir y era una filota así. Era así como, así todo el centro comercial,
toda la plaza. Y yo dije, no, yo no voy a perder el tiempo aquí, vengo más tarde. Así que me desvié y fui a este otro que se llama The Golden Pig, que igual es dentro de una plaza comercial. Y la cosa es que el drive-thru es súper corto. En esta misma ventana pedís y ahí pagás y te dan la orden. O sea, hay que esperar bastante en caso si es una orden grande, porque ya me ha pasado. Hace unos días fue que el hombre misterioso pidió y estuvimos ahí esperando como 20 minutos en el drive-thru, sabiendo que atrás había carros. Es que la muchacha vino aquí para que nos atendiera y así no se atrasa, porque si no había que esperar como un montón de tiempo. Uy, ya le dieron la orden. Ahí va, creo que vio que estoy grabando. Ya nos toca pagar. Ay. Hola. Hay una quesadilla de pollo. Ah, sí, normal, por favor, ¿cuánto sería? 259. Sí, ay Dios. Sí. Gracias. Gracias. 259, 241, sí. Bueno, la muchacha ya se fue. Ah, por cierto. Bueno, ahorita que no está la muchacha, te puedo chismosear cómo es aquí. Es así, ahí me estaba cobrando. Y aquí dice que hay descuento para el adulto mayor. Gracias. Gracias, buen día. Listo, listo. Veamos qué fue lo que nos pidieron. Tienes, aquí tenemos nuestra orden. Espérate. Okay, aquí tenemos nuestra orden. Se me estaba cayendo. Veamos qué es. Bueno, vos viste antes que yo qué es. Se ve bien, amiguines. Son unas quesadillas de pollo. Y tiene chimichurri y tiene aguacate de helado. Porque el pollo es como verde. Ay, no, espérate. Okay. Bueno, amiguines, son estas quesadillas. Mira, amiguines, esta quesadilla me costó 152 lempiras. Bueno, en realidad no, o sí, no. Es que hay que sumarle el 15%. Bueno, vamos a probar esta quesadilla. Espérate, esto tiene, tiene salsa de tomate. Y aquí le pusieron como un poco de natilla, ¿sabes? Y por este lado tiene guacamole. Creo que es, bueno, no, en realidad es como una salsa de cilantro. Vamos a echarle un poco de todo a la quesadilla encima. Quiero hacer un desorden. Pero en realidad sí, le faltó agregarme como más crema a esta quesadilla. Cuatro tajadas de quesadilla. Está bien caliente. Yo siento que esto sí puedo comer, amigos. Bueno, voy a comer así. No quiero hacer un desorden. Provechini. 1, 2, 3. Agarré en donde es picante. Lo verde es picante. Agarré pura crema. Está muy rico. La natilla. Tiene queso y pollo verde. El pollo cocinado con cebolla y chile dulce. Amiguines, y este smoothie de manzana apio pera a 107 lempiras. Pero también hay que agregarle el 15%. ¿Qué? O sea, por ahí de 130 lempiras esto. ¿Qué opinas? ¿Barato o caro? Un smoothie, muchas vitaminas. Me lo voy a llevar al apartamento para tomármelo ahí porque quiero compartir. Porque si yo me lo tomo sola, estoy contaminando todo. Y si no me lo termino, entonces no. Vamos a compartir. Vámonos a casa. Ya volvimos al apartamento. Voy a revolver esta cosa. Porque como ves, se dividió en dos. La cosa es que este batido me costó 123 lempiras. Ya con el 15% de impuesto. Y las quesadillas nos costó 175 lempiras. ¿Qué opinas? ¿Barato o caro? ¿Cuántos son 175? Uy. ¿Tiene azúcar? Sí, 3.500. 6.500, aunque está caro. 3.500. Ah, 3.500, en realidad está bien. ¿A qué se le ponen azúcar? Ya toqué el vaso. Es que ya no, con paella. Me quedé con la paella. Aquí vamos a probar este batido de manzana, apio y pera. Yo creo que es dulce por... por dicha, fue que lo dividimos, porque siento que es dulce por el azúcar, no por la fruta. Está frío, está bueno, tiene buen sabor. Y la quesadilla, aprobamos. Bueno, amiguitos, vamos a ir a nuestra tercera locación. Veamos qué pidió la persona de enfrente. ¿Cómo se pide, Dios mío? Ah, es dando la vuelta. Ok, se pide aquí. Porque aquí tienen todos los productos que venden. Aquí en la ventana. La cosa es que veo que no hay nadie. Vacío. Y yo, ¿será que está todo oscuro, que no están trabajando? ¿Están trabajando? ¿Será la hora de dormir? ¿La hora de la siesta? ¡Hola! ¿Están trabajando? Sí, sí. ¿Me puede dar lo mismo que la orden anterior que le pidieron? ¿Se acuerda? No, hace mucho le pidieron. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, lo que se recuerda de lo que le habían pedido o lo que le pidieron el día de hoy. Lo último. ¿Sí? Una variedad mixta ahí. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. ¿Serían 62? Sí. 4, 5, 6. Sí. Y la cosa es que la muchacha no se acordaba. Entonces me escogió. Yo creo que supongo que después se hizo una idea de qué fue lo que pidió la anterior. Pero me va a dar una horchata y una baleada mixta. Veamos qué tal la comida. Ahorita están preparando la baleada. Yo más bien creí como que estaba cerrado, porque está todo apagado, está todo oscuro ahí adentro. Pero no sé si es como que aquí está tan radiante que adentro se ve oscuro. Ya me va a dar la bebida. Ay, ya me está haciendo la baleada. Le está untando frijoles. Se queda la baleada. Mírame.
Gracias. Gracias. Bien. Gracias, buen día. Pues ya tenemos nuestra horchata y la baleada mixta. Abrámoslo. Pero primero tengo que salir de aquí porque aquí no es como los otros autoservicios a los que acostumbramos ir, que tiene estacionamiento. Me parece que adentro no es estacionamiento. Sí. No sé, pero lo que yo vi es como es la pasada para el autoservicio. Así que vayámonos a un lugar donde estacionarnos. Encontré un lugar en donde estacionarme para probar esto que nos pidieron. Espérate, yo buscando la factura no la encuentro. Pero viene esta baleada mixta con esta horchata. Esto que lo compré en Baleadas Express, que tienen autoservicio y me encanta. Bueno, primero probamos esta horchata. Ay no, se me olvidó que estoy enferma y tengo que compartir. Bueno, ya que me gusta la horchata, la cosa es que no está muy dulce. O sea, he probado horchatas más dulces, eso está bien. En total, esta orden me costó 64 lempiras. ¿Qué opinas, barato o caro? Yo siento que es lo más barato. Bueno, el día de hoy lo más barato fue Dunkin', pero este es el segundo más barato. Ve, mi primera vez comiendo una baleada de aquí de Honduras. ¿Qué? Comida típica. Comida típica. Y yo viendo si hay alguien que me está viendo. Bueno, ve. Es gigante. Híjole, ve. Imagínate. Por si no sabes qué es una baleada, aquí estoy yo para explicarte. Es una tortilla de harina. No sé si escuchas la ambulancia. Por si no sabes qué es una baleada, aquí estoy para explicarte. Es una tortilla de harina. De harina de trigo. Sí, es una tortilla de harina de trigo bastante larga, como ves. Y esta que me pidió ella es una baleada mixta que tiene frijoles molidos, huevo revuelto, queso y aquí parece que tiene un poco de natilla, como de este lado. Bueno, es hora de darle una buena mordida, pero de este lado, del lado de la natilla, de la crema. Probemos. 1, 2, 3. Ah, bueno, por si no has visto qué tan larga es, mira, te muestro. Ya sabía. Chequi, no hagas eso, mija. Espérate, yo viendo para dónde se me regó. No, yo creo que no se regó. Ay, Dios mío. Bueno, probar. 1, 2, 3. Estoy probando la natilla. Estos huevos están bien salados. Se pasaron de sal. Amiguines, se me calentó la cámara, Dios mío. El queso está rico, pero es un queso muy salado. Muy salado. Pero está bueno. Está bueno. Es un queso muy duro. Yo dice muy duro, es salado, ¿cierto? Pero me encanta la tortilla. Muy salado. Repito, muy salado. Esto sacia mucho. Da una gran sensación de saciedad. Y me parece un buen desayuno. Estamos haciendo fila detrás de este carro, pero estoy viendo que no solo hay un carro, sino que creo que hay dos o tres carros delante de nosotros y el parqueo está lleno. Todos los carros están estacionados. Aquí se mueven mucho estos drive-thrus, o mejor dicho, muchos establecimientos de comida, restaurantes están llenos, siendo hoy un viernes. Ahorita son las 3 de la tarde. Y amiguines, te comento que este lugar espresso americano viene siendo como un Starbucks allá en tu país. Ofrecen cafés, tés, sándwiches, muchas bebidas malteadas, bebidas con helado, que eso creo que en Starbucks no hay. Bueno, veamos qué fue. Y mira, dice americano más cinnamon roll. Veamos qué es lo que va a pedir la persona de enfrente. Ojalá sea algo rico. Ay, ya, nos toca pedir. Hola, buenas, ¿me puede dar lo mismo, por favor? Lo mismo que pidió la persona de acá. Ajá, sí, lo mismo, por favor. ¿Y le voy a pedir? Ajá, okay. Gracias. Hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Cuánto es? 130, 20, 140. Gracias. Ya viene, ya nos va. ¿Pollo pez? Sí, gracias. Gracias, buen día. Oh my god, huele riquísimo. ¡Huele riquísimo! Pollo pez, aquí tenemos nuestra orden. Ahora sí, huele muy rico. Me quiero estacionar aquí, amiguines. ¿Me puedo ir por aquí? No, a estacionar aquí, mijos. Bueno, que nadie me copie y nadie se ponga a la par mía. Ok, ya. 1, 2, 3, acción. Amiguines, ya tenemos el sándwich de pollo y pesto y este de frío de durazno, sabor a durazno. Todavía no lo voy a abrir porque, como te dije, estoy enferma y no queremos contaminar. Entonces, cuando llegue a la casa, vamos a probar un poco. Y la cosa es que todo esto nos salió a 139 lempiras. Sí, 139 lempiras. Este a 45 lempiras. Y este pollo pesto a 69 lempiras. Veamos qué hay. Uy, está saliendo el pan. Bueno, la cosa es que no quiero hacer un desorden aquí. ¡Ah, la, la! No quiero hacer un desorden aquí. Te voy a mostrar aquí, mira. Pidieron este sándwich de pollo y pesto. Pero es que ve este queso, Dios mío, ¿es esto normal? Decime vos, ¿es esto normal? Oh my god. ¿Ve este queso? Wow. Ahí ves el pesto, el pollo, mucho queso y este pan suavecito, viene calentito, como recién horneado, en un pan baguette. Amiguines, probemos. Ok, como esto así, para no ensuciar este carro que tampoco es mío. Bueno, creo que tiene una hoja de espinaca. Vamos a darle 1, 2, 3. Wow, ese queso. Mira. Wow, amiguines, me gustó bastante ese sándwich y a un precio accesible. La cosa es que
La cámara se me apaga sola porque está muy caliente. Hace mucho sol, aquí hace mucho calor. Y amiguitos, con esto terminamos el video. Bueno, después de haber probado este té allá en la casa, veamos qué opina Chequi. Ahora sí vamos a probar el té frío. Lo puse aquí en mi vaso. Pues porque es un té de durazno, un té de melocotón. El día no está dulce. 2500, pero gracias por ver este video. Hasta aquí, muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto apoyo. Espero que te haya gustado los videos anteriores y este video. Si te gustó, dale mucho amor y no te olvides de ver todo el video completo sin quitarte los anuncios. Solo los buenos saben. Y bueno, amiguitos, ya sabes, no ya por qué. Porque vida solo hay una, así que vívelo, vívelo. También muchas gracias por haberme prestado este carro, porque sin este carro no hubiese este video, este tipo de contenido que a vos te gusta. Así que demos las gracias por el carro. Bueno, amiguitos, nos vemos a la próxima.